A ver, hay que resolver aquí, ya, observen, por favor. Ya. A ver, muy bien, campeón. Aquí, ¿cuánto es esta suma? Ya, voy a escribir 6, copio este signo, adelante. Aquí, esta multiplicación. 8. Ya. Ahora mira, ¿qué número, Andreita, está más de 6 y menos de 7, menos de 8? 7. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ok, ya. A ver, todo lo de cuarto grado. Página 24, ejercicio 6. Escuchen, por favor. Hey. Aquí vamos a dibujar el conjunto. En este caso, escuchen. Está diciendo el conjunto A. Ya, ahí lo tenemos. Atento, por favor. Ya, dice, números naturales menores que 20. Ya. ¿Quiénes son los menores de 20? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anda nomás, vamos rápido. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, ahí queda, no, ya no más. ¿Por qué? Porque dice menores de. Ya, estos son. Vamos a indicar, dice, cuál es la falsa. ¿Quién está mintiendo? A ver, la letra A estará mintiendo al decir 5 está dentro de A. Tiene la razón. Ya, este está diciendo la verdad, ¿ah? ¿Eh? 5 está dentro de A. Sí, aquí está. Está diciendo la verdad. En la B, a ver, 12 no está dentro de A. Este es falso, falso. Aquí sí. 12 no está dentro de A, es falso, porque 12 sí está dentro de A. ¿Ya? Este es falso. A ver, vamos a la C. Sí, papá. Claro. 21 no está dentro de A. Verdadero. A ver, vamos a la D de dedo. 18 pertenece a A. Verdadero. Y el último. 20 no está dentro de A. 20 no está dentro de A. Verdadero. Entonces, ¿quién está mintiendo? La B. Entonces, la B es la respuesta para marcar. Graciela, Graciela. Ahí te llevas este copito. El último es este acá. Ya. A ver, siéntate, hijito. Ya. ¿Qué pasa? Está bien, ¿eh? Ya. A ver, hijitos, el número 40 corresponde a decenas, ¿está bien? Muy bien, sí. Ahora, dime tú una decena después de 40. ¿Quién será? Después, después. 50. Una decena antes de 40. 30. Entonces mira la pregunta. Los números mayores en una decena es 50. Y menor en una decena es 30. Entonces la respuesta sería la letra B. 50 y 30. Ahí está, Fabricio, lo que me has pedido, hijito. Piensa, cabeza, piensa. Campeón, ya. Aquí tiene que ser una división. Mira, 56 galletas, los quiero agrupar en paquetes de 8. Ya. A ver, tercer grado, en su tabla de multiplicar del 8, busquen qué respuesta tiene 56. Aquí es 7. 7 por 8, 56. Por eso la respuesta es 7.
Fácil. Ya. Facilito. Observen aquí, hay cosas bien sencillas que a veces, claro, a veces nos hace sufrir. Escúchame, mira, mira. Mira, mira, mira. A ver, observen aquí, ¿cuánto tengo que sumar para que sea 5? Ya, 3. ¿Cuánto tengo que sumar para que sea 11? Ya. ¿Cuánto tengo que sumar? Ya. ¿Cuánto tengo que sumar? Entonces, mira lo que está pasando, ¿ah? ¿Cuánto tendré que sumar? Ya, ¿y cuál es el número que sigue entonces? Ya, muy bien. Unito más, ¿cuánto tengo que sumar? 18. 18. Claro. Cuatro más cinco. Ya. Cinco por dos, 10 más uno, 11. La respuesta sería 47 y Pocos. 65. Esa es la respuesta. Ya, anda nomás, hijito, vuelve rápido. Miren. Anda nomás, vuelve rápido. Ya, a ver, a ver. Mira, este valor que tiene el cuadradito lo voy a pasar al otro lado, pero va a pasar sumando. Ya, pasa al otro lado sumando. Ahora, a ver, por favor, con el tercer grado. Este valor de 110 voy a pasar al otro lado, pero va a pasar restando. Ya, entonces se va a hacer la ecuación así, observen. Aquí se va a hacer 846 menos 110, que va a ser igual a 7 cuadradito 6. Ya. Entonces, un momento, papá. Voy a restar, a ver, 846 menos 110. Ya. 6. Aquí. 3. Aquí. Ya, muy bien. Lo que está diciendo Frank. El número aquí. Muy bien, Frank. La respuesta es 3. Sí, papá. Ya. Estamos con cuarto grado. A ver, ratito, voy a ver si estoy compartiendo. Después van a decir, no estás compartiendo, teacher, que te voy a denunciar. A ver, venga. Ya. A ver, escuchen por favor, hijitos lindos, preciosos. Ya. Miren, dice, hace dos compras. A ver, a ver. La primera compra hace 3.840. A ver, ratito, hijito, silencio. Más la otra compra que es 478. Ya, vamos a sumar. 8, a ver, amiguito, 11 llevo 1, 9, 10, 11, 12, 13 llevo 1. 4.318. Muy bien, campeón. Ahora, aún le sobraría 96. Voy a sumar lo que le sobraría, que es 96. Ya. A ver, 8, 9, 10, 14 llevo 1, 10, 11. Llevo 1, 4, 4. Ahí está. ¿Dónde está, papá? Ah, pero estoy llevando uno, mi papá. Te has olvidado el que llevabas. A ver. Ya. Ahora. Ve. Ah, sí, seguro. Ya. Ahora dice, con 523 más de lo que tengo. Entonces, escúchame. Para saber qué tiene, hay que restar 4.414 menos 523. A ver,
4 menos 3, 1. Aquí va a prestar, se va a hacer 11, queda 3. Se va a prestar, va a ser 3, queda 3. Ya, a ver. 11 menos 9. 13 menos 5. Habla. 8. Ya, esa es la respuesta. Dime, hijito. Anda, hijito, dale. Ya, tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Claro. Ya, copia, copia. Ya, a ver. A ver. Vamos con este ejercicio que han solicitado. Escuchen. Un edificio tiene 6 pisos. Si en cada piso hay 6 departamentos con 6 ventanas. Eso multiplico, tiene razón, 36. Ahora multiplico 36 por 6. 6 por 6, 36, llevo 3. 3 por 6, 18 más 3, 21. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Copien, copien. Ya.